They say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up. Amigos, bienvenidos a La Rioja Directo, edición verano, jueves 20 de agosto. Va volando el mes, ¿eh? Va pasando este mes de agosto. Hoy les hemos preparado un programa muy especial. Les vamos a proponer visitar la localidad camerana de Torrecilla en Cameros. Ya saben que tenemos este afán, ¿eh?, de mostrarles pequeños rincones de La Rioja, localidades diferentes, y es que el turismo este verano es así, de conocer sitios cercanos. Veremos luego un reportaje. Y también tenemos citas culturales, la cultura, el arte, no hay que olvidarla también, muy necesaria este verano. Como siempre, como cada jueves, nos acercaremos a la agenda del Ayuntamiento de Logroño a ver qué nos proponen. Pero la otra cita que tenemos es precisamente hoy con el Museo Gurt, con Play, que lleva ya unas semanas y está siendo todo un éxito. Tenemos a Paula con nosotros del Museo Gurt para hablar de ello. Buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes, Ainara. Arrancaste Play hace unas semanas, con un poco de incertidumbre, imagino, ¿no? Sí, claro, como todos. Como todos, pero está siendo un éxito, como comentábamos. Sí, está funcionando muy bien. La acogida ha sido fantástica y el desarrollo de la actividad, impecable. ¿Cómo fue este primer arranque, esta primera toma de contacto, sobre todo el primer día, ¿no?, que quizás es un poco cuando más, claro, más cuesta, ¿no? Eso es, como a ver qué acogida tenía. Y es verdad que desde el principio fue un éxito. Nosotros, bueno, publicamos la actividad, la pensamos entre todo el equipo y yo creo que en dos días se llenaron las plazas de los cuatro jueves. O sea, eso es verdad que bueno, debido a las medidas y a la seguridad de todos, el aforo es más limitado. Pero aún así, no tenemos queja. ¿Y cómo lo planteasteis? Claro, la gente cuando llegó allí, ahora mismo hay incertidumbre pues en muchos sitios, ¿no? Claro, hay que llegar con tus medidas de seguridad, de higiene, de mascarilla, pero cuando llegaron allí, imagino que el formato, una vez que empezó, ¿no?, la actuación, cuando empezó, pues ya se desarrolló como es normal, ¿no? Normal. Yo creo que la única diferencia con otros años es la mascarilla. Claro. O sea, el formato es fantástico porque el jardín nos da unas posibilidades tremendas para tener espacio, para la distancia de seguridad y bueno, la gente, en cuanto que estamos muy acostumbrados, yo creo, el público en general, a cuáles son las normas sanitarias que hay que cumplir. Entonces, pues ¿y se desarrolló bien? Claro, los artistas también, la otra parte, ¿no?, también se han tenido que amoldar y en cierta parte igual dan gracias también, ¿no?, a este tipo de eventos, a este tipo de citas que se desarrollan, por ejemplo, en el Museo Gurt, ¿no? Eso es. Yo creo que han sido meses duros para todos, pero la parte de la cultura, pues hombre, los artistas lo han sufrido. Yo creo que también será duro para ellos ver a su público casi sin poder expresar, pero están muy agradecidos. Os lo han trasladado, ¿no?, en estos jueves que habéis tenido, imagino que estarán. ¿Y hoy qué nos espera? Hoy es danza, ¿no? Hoy es danza, hoy es Gabriela Jiménez, con un solo de danza contemporánea. Es fantástica. Nosotros tuvimos la suerte de verla ya bailar en el desfile de la SDIR, porque era una de las modelos que desfilaba con una pieza. Y pues, es tan delicada, es tan bonita ella bailando, que no tuvimos duda de que teníamos que traerla a nuestros espacios. Y además es que el espacio es idílico también, ¿no? O sea, sí, la luz al atardecer, el jardín, el agua, bueno, siempre nos ha gustado trabajar mucho eventos en jardín, porque es muy bonita a cualquier momento del día. ¿Y el jueves que viene hay otra posibilidad de acceder a estas citas de Gurt, pero ya está completo? ¿Ya está todo completo? Sí. Bueno, ¿pero qué tenemos, por si acaso? Tenemos cine, tenemos cortos de Diego Pérez, un guionista y director de Arnedo, que nos va a presentar 5 de sus 7 cortos y bueno, hablarnos un poco de su trabajo. Y este éxito, Paula, claro, vosotros cuando empezasteis al principio no sabíais cómo iba a ser esto. Esto cambia cada día también. Totalmente. Hay nuevas normativas también, totalmente, ¿no?, que han salido hace poquito, ¿no?, sí, que os incumben. Sí, sí. Bueno, estamos siempre muy pendientes de lo que publica la Dirección General de Salud o el BOR, o bueno,
y intentamos cumplir. La verdad que lo cumplimos todo desde el principio, pero sí que hay que estar pendiente porque al final la evolución de la pandemia te va marcando las nuevas normas y por la seguridad de todos hay que estar actualizado. Desde luego. Y con este éxito no sé si tenéis ya en mente... Bueno, algo en septiembre, o sea, algo que se pueda hacer. Creo que el futuro ahora mismo es tan cortito que es muy complicado pensar en qué va a pasar. Bueno, el año que viene ya es lejanísimo y pensar ahora mismo de aquí a un mes, de aquí a dos, es complicado. Como te digo, el futuro es ahora una semana. A ver cómo evoluciona todo y ver cómo está la comunidad y cómo estamos todos. Bueno, el museo sigue recibiendo visitas también, ¿se puede visitar? Sí, el museo está abierto sin ningún problema, siguen las actividades con niños con un aforo muy reducido, queda esta semana y la que viene de Summer Lab y bueno, luego pues nuestro programa educativo dependerá de cómo vayan los colegios, nuestra programación cultural depende un poco de esa evolución. ¿Estáis notando, Paula, un turismo diferente este año en los museos? O sea, no sé, más cercano, más... Sí, claro, la afluencia de público se ha notado, es más reducida y sí, el turismo es más nacional y más regional incluso. La cultura, el arte, yo creo que es algo fundamental siempre en todos los aspectos de la vida, pero en estos más, ¿no? Es como que nos han privado ya de muchas cosas básicas y esto nos salva de alguna manera, ¿no? Sí, claro, es como un alimento, ¿no? Para nosotros. Pues esta tarde, bueno, luego lo colgáis en algún history, en las redes, luego ¿no? En Instagram se cuelgan todas las historias del jueves que ha sucedido, suele ser al día siguiente, fotografías, un poco cómo ha ido el evento. Es que estamos acostumbrados, claro, en estas fechas estaríamos hablando de otro evento diferente hoy jueves, creo que ¿verdad? Este año no era el año. Antes estaba mirando imágenes de otros años, de Noche en Museo Suena, y cómo ha cambiado, ¿no? Y para vosotras también será muy raro ver el museo tan, tan vacío. La verdad que sí. Sí, es raro, pero raro no malo, ¿sabes? Es muy diferente, pero también nos apetecía algo tan íntimo, tan especial, tan... Las noches de agosto eran, vamos, una cita obligada ya en la agenda de La Rioja, pero bueno, ¿por qué no abrir el camino a nuevas actividades también? Esto es el primer año, pero pueden ser más. Sí, descubrimos caminos nuevos, oye, igual eso luego mismo. Se quedan. Ha habido que reinventarse todo el mundo y nosotros con ellos, ya está. Paula, muchísimas gracias por tenerte aquí. Ay, y un éxito en hoy y en el jueves que viene, ¿eh? Gracias. Y gracias por seguir apostando por la cultura, claro que sí, y el arte. Y nosotros del Museo GUR, de esta cita, que aunque no la van a poder seguir físicamente porque ya están todas las plazas agotadas, como comentábamos, pues se podrá seguir a través de las redes sociales y poco más, ¿eh? Pero bueno, pero se van haciendo estas cosas y es lo importante, continuar y avanzar y seguir haciendo eventos. Otra propuesta que les vamos a hacer es la que les acercamos cada jueves con la agenda semanal de la mano de Natalia. A ver qué nos cuenta, qué podemos hacer esta semana. La Semana de Música Antigua de Logroño llega con una programación renovada en su 22ª edición. Este año combinará las tradicionales actuaciones en el Rioja Forum con nuevas actividades en espacios alternativos, al aire libre, con el objetivo de descubrir aficionados a este estilo musical propio del Renacimiento y el Barroco. Desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre vamos a poder disfrutar de artistas como la soprano Aurora Peña y la formación Concerto 1700, una de las más relevantes del panorama historicista español. La Plaza San Bartolomé, la Concatedral de la Redonda, el Parque de la Concordia, el Anfiteatro de la Plaza Joaquín Elizalde y el Parque de la Ribera son los enclaves elegidos para esta nueva edición. Toda la información está accesible a través de la página web sma.culturarioja.org.
Pues esta ha sido la agenda cultural de esta semana. Precisamente la semana que viene tendremos a alguien muy cercano de la organización de esta semana de música antigua de Logroño, también para conocer la propuesta que nos tienen que ofrecer. Nosotros vamos ahora a rememorarnos, vamos un año atrás, cuando se celebraban las fiestas de Bañares. Ya saben que cada día les acercamos a las fiestas de diferentes localidades riojanas, que nos encanta, nos ha encantado siempre compartir con ellos sus tradiciones, su gastronomía, estar con la gente. Este año es un poquito diferente y nos queda recordarlo, que también está bien. Así que vamos a dar una pequeña pincelada de cómo fue esta comida popular en Bañares. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta caldereta? Pues muy bien, hoy hemos tenido de verdad un buen día, por lo menos para los cocineros. Y la verdad es que hemos tenido mucha ayuda esta mañana y las patatas han salido prontito. Tiene muy buena pinta además, ¿eh? Que huele, que ojalá pudieran oler los telespectadores porque tiene una pinta increíble. ¿Cómo preparáis todo esto? ¿Cómo os organizáis? Porque supongo que además también os lo pasaréis bien, ¿no? Cocinando. Sí, claro que sí, lo pasamos muy bien. Estamos muy acompañados de todas las del pueblo y bien, sí. ¿Cuántos cocineros sois más o menos? Pues aquí es todo la ayuda. Sí, siempre hay una o dos que son más o menos los de los ingredientes justitos, y los demás aquí se dedican pues a mover un poquito la patata y claro y ayudar. Pero los cocineros que sois estáis contados, ¿no? Bueno, yo es la que me encargo de echar la sal, ¿sabes? Y sí, echarle la mano y hacer que salgan buenas. Sí, lo demás muchas estamos muy... Nos ha ido muchas. ¿Cuál es el secreto, a ver, para que salgan tan buenas? ¿Cómo se hace? Pues que, ¿cómo quieres que te diga? Pues sí. ¿Hay alguna manera especial? No, el secreto de las patatas nuestras siempre lo hemos dicho, y es la patata de la zona. Emiliano es todos los años el encargado de traer este vino a la comida popular. Emiliano, este año, ¿cuántos litros de vino has traído? Pues aproximadamente unos 170, 200 litros. Madre mía, sin vino, ¿eh? La comida. Antes venía bastante más gente y se gastaban, pasaban de 200. ¿Y cómo organizas? ¿De dónde sacas el vino? ¿Qué vino es? Se lo compran una vez, se lo compran en un bar de aquí de Bañares y otro año el otro. Uh-huh. Lo traen y yo lo reparto. ¿Qué vino es? ¿Crianza? No, de año, de año. De año, ¿no? Bueno. Bueno, bien, ¿no? Para una comida popular ya vale. Sí, ya vale. Ya. La gente por lo menos... ¿Se queja o no? No, algún año dice que es mejor que otros, pero vaya. Bueno. Pero bien, ¿no? ¿Cuántos años llevas encargándote del vino? Pues de... No sé los años que llevamos ya con la comida, pero desde el segundo año, pues no sé, es igual 20 años o por lo menos. Falta ni un año, ¿eh? Ni vacaciones, nada, ¿no? Nada, nada. Yo no guardo vacaciones. ¿Y cómo vive usted estas fiestas? Pues antes éramos jóvenes y mejor, pero ahora ya somos mayores ya y tranquilos ya. Bueno, estoy con Carmen y la cuadrilla, que ya se han preparado. Están con el aperitivo, ¿verdad que sí, Carmen? Pues sí, estamos tomando unas anchoitas y muy, muy a gustito. La comida popular supongo que es un acto de estos que no se puede perder nadie, ¿no? Del pueblo. Por supuesto que no.
Por supuesto que no. ¿Todos los años vienes? ¿No haces falta? Todos los años estoy aquí, sí. Este año sí que es verdad que igual hay que venir con la chaqueta, ¿no? Estamos con chaqueta, con chalecos que los tenemos en el coche, y en fin, con lo que haga falta. ¿Y cómo vivís estas fiestas por aquí? Pues yo vivo en el País Vasco y la verdad es que vengo muy a gusto y hasta que pueda. Y todos los años me han dicho que han tenido los cocineros buenas críticas de las patatas. ¿Tú qué opinas? Que están extraordinarias. Están muy, muy, muy buenas. Sí. Y el vino también. Bueno, sí, también. Bueno, yo soy de las que pelan. Bajo desde la mañana. Chivan por ahí que tú chivas, o sea, chivas, pelas patatas también. Eso es, yo pelo, vengo para las 9. Eso es, eso es. Y ya desde las 9 madrugáis y todo. Sí, 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 sí. Claro, que me imagino que para tanta gente habrá que. Hemos pelado unos 400 y pico, el pico bastante largo. 450. 450 kilos y bueno, para todos, para que sobre también. Es que además nos han dicho que siempre viene más gente al final de la que parece, ¿no? A ver, por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vivís las fiestas? Pues muy bien, intensamente. Intensamente. La mañana a la noche. Muy bien. Ahora además, comida para finalizar las fiestas, porque ya es el último día. ¿Un poco de pena o no? Esta es la despedida, pero es lo mejor de las fiestas. La comida de hermandad, todo el pueblo junto, los amigos, los vecinos, los de fuera. Y se pasa muy bien, es un día muy bonito. Hoy el tiempo no acompaña, pero bueno, que no llueva. ¿Cómo se lo pasó Natalia en la comida popular de Bañares y cómo nos lo pasamos también nosotros acompañándoles en sus fiestas? Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y regresamos. Como saben, les vamos a proponer hoy visitar una localidad paisajísticamente y ecológicamente hablando. No voy a decir que sea de las más bonitas porque igual me riñe, pero desde luego que es preciosísima. Torrecilla en Cameros, no se lo pierdan. A la vuelta.